contigo. No tengo nada que hablar contigo. Llevarlo al hospital. A bordo del barco hay $2,000,000 en narcóticos y él es el único que sabe en dónde. He aquí otro reto para el avispón verde, su ayudante Cato y su vehículo blindado Betsabé. En los archivos policíacos aparecen como malhechores, pero el avispón verde es en realidad Britt Reed, dueño del periódico Sentinela. Su doble identidad es conocida solo por su secretaria y por el fiscal de distrito. Ahora, para proteger los derechos y las vidas de los ciudadanos, aparece el avispón verde. El avispón verde. Con Van Williams y Bruce Lee. Es el secreto del Sally Bell. Parece estar tranquilo. Pero, doctora Thomason. ¿Puedo hablar con el médico de guardia? Yo soy el médico. Traigo a un herido que necesita atención. Oiga, creí que era usted la invención de alguien, de un bromista. ¿Es usted el avispón verde? Servidor, ¿quiere verlo, por favor? ¿Cómo se lastimó? Se cayó. ¿Vivirá? No lo sé, pero parece que hay una contusión. Señorita, dígale a Grayson que le espero en emergencia. Y luego llame a la policía. Su nombre es Gus Wander. A la policía le va a interesar mucho. Policía, por favor. Hay una fortuna esperándonos no sé dónde y tú ves a Batman. Debe ser Wander. Ve a la puerta, torpe. Wander. Es Paul. Déjame pasar. ¿Dónde está Wander? Eso quisiera saber yo. ¿No tienen ustedes alguna noticia? Él debió venir hace media hora. No tengo noticias. Interrumpimos este programa para un boletín especial. Hace unos momentos, el avispón verde llevó a un hombre mal herido al hospital Clyburn. Fue identificado como Gus Wander, un transeúnte. Wander está en estado de coma y bajo vigilancia policíaca. El avispón no fue, repito, no fue detenido. Seguiremos informándoles. Quiero a Wander. Cato, Brett, oí el aviso de la policía en el auto. ¿Dónde encontraste a Wander? Me habían dicho que estaba en el extranjero. El departamento del lejano oriente del Centinela me dio la clave. Les llegó el aviso de que 2,000,000 de narcóticos salían de Hong Kong con destino a Estados Unidos. ¿Y Wander era quien lo traía?
Parece que sí. Salió junto con la tripulación a bordo del fletero Sally Bell. ¿Por qué no decírmelo? Lo hubiera mandado a aprender. Porque el Sally Bell naufragó a causa de un tifón. La tripulación lo abandonó. Fue remolcado como salvamento y está en el atracadero. Entonces los narcóticos deben estar aún a bordo. Exacto. Pero hay cientos de escondites. Wonder es el único que sabe cuál es. Ojalá viva. Bien, haré lo que pueda. Este es el número del hospital. Gracias. Hola. Soy el fiscal de distrito, señorita. Comuníqueme con el oficial que vigila a Gus Wonder, por favor. Sí, señor. Diga, señor, habla el oficial Carmichael. Averigo si Gus Wonder puede ser transferido. Lo preguntaré a la doctora Thomas. La llamaré. La doctora no contesta, señor. Iré a buscarla enseguida. Salga de ahí, señorita. Algo está ocurriendo, pero no sé qué es. Si toca a la señorita, no iré con usted. Escuche, doctora. Habla en serio. Si quieren que viva, les haré mucha falta. Tal vez tenga razón. Carlos, déjala en paz. Tenemos que llevarnos a los dos. Ah. ¿Operadora? Operadora, es muy urgente. Comuníqueme con la policía. Sargento, soy el fiscal de distrito. Quiero que envíe unas patrullas al hospital Claiborne. Deprisa. Sí. Es un rapto y un atraco. Bien. Debo irme enseguida. ¿Para qué, Frank? Es algo tarde. ¿Y qué hacemos? Lo primero es tratar de averiguar por qué raptaron a Wonder y por qué también a la doctora. 2 millones en narcóticos es toda una fortuna. ¿Quién tendría una empresa suficientemente grande para hacerse cargo de esto? Bert Selden. Sí, claro. Tiene que ser Selden. Uh-huh. Voy a investigarlo. Espera, Frank. Tiene a la doctora. Podría matarla. Sí. Si obramos con cautela, Selden encontrará el narcótico y lo atraparemos con las manos en la masa, ¿de acuerdo? ¿Para qué propósito? Está en coma. Entonces despídatelo. Quiero que hable. Ahora, doctora. Contesta. ¿Quién es? El avispón verde. Tengo una proposición para hacerte. ¿Está bien que pase? Puede subir. ¿Es esa la forma en que reciben a sus futuros socios? ¿Eres tú, un mago o un brujo? Algo mucho más práctico, Selden. Hay un montacargas que también sube a este piso. La puerta estaba cerrada, pero no estaba tan vigilada como esa. ¿Ahora quieres que hablemos? No tengo de qué hablar contigo. Aún no. Pero pronto tendrás de qué. 2 millones en narcóticos.
Te has equivocado de banda, amigo avispón. Oh. Entonces ha de ser solo paternal tu interés en el pobre de Ghost Wander. ¿Cómo está, doctora? Muy grave. Entonces tendré que poner el remedio. Explícate. Wander es el único que sabe dónde está el cargamento. Yo conozco el sitio aproximado, que es algo más de lo que sabes tú. Pero si no te interesa... De acuerdo. ¿Qué quieres que haga si tú tienes la ventaja? Acercaremos a Wander al cargamento. A ver si la doctora puede volverlo en sí y nos ahorrará tiempo. Así que síganme. Bien. Lleva a Wander y a la doctora al auto. No, un momento. Por separado. Si ambos son la clave, el botín lo compartiremos. ¿Qué te pasa, Vispón? ¿No confías en mí? Nunca confío en los socios, Selden. No lo olvides. No te comprendo, Bert. ¿Por qué vas a compartir las ganancias con el avispón? Aún no hay ganancias. Pero si las hubiera, serían solo mías. Comuníqueme con el 999-9969. ¿Qué haces? ¿No te das cuenta? Protejo mis buenas ganancias, eso es todo. Honey Boy, tengo un trabajo para ti, Honey Boy. Enviarte a uno de mis muchachos, pero eres tan desconfiado. ¡Gas! Hágalo volver de sí, doctora. Inconsciente muchas horas. Sí, Dolo. Y posiblemente lo hubiera ayudado a vivir un poco más. ¿Ahora qué hacemos? Esperar. Tal vez pronto vuelva en sí. Carlo, llévala a la cubierta. Me molesta.
Tienes que decirme dónde está el botín. No queda mucho tiempo para que vayamos contigo por el botín. Busca atrás del muro cortafuego, en el cuarto de máquinas. ¿Pero dónde exactamente? Tú no puedes ir con nosotros. Hay media docena de tornillos intercalados pintados. ¿Acabaste con él, Selden? Ya tengo lo que quería. Me encargaré de él y de la doctora. Nos vemos en el cuarto de máquinas. Está bien. Andando. Según el plan, tenemos 5 minutos para salir de aquí después de avisarle a Scanlon. Saldremos de aquí en 5 minutos exactamente. El blanco es un fletero llamado Sally Bell. ¿Viene con nosotros por gusto o tendré que cargarla? ¿Qué fue eso? Fue Honey Boy. Tú sigue quitando los tornillos. Dos minutos. Es uno. Lo tengo localizado. Y yo también. Está entre estas cajas. ¿Voy por él? No. Te expondrías demasiado. Sí, pero se acaba el tiempo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Está cediendo. Ahí está. Y que lo digas. Hannibal nos está protegiendo muy bien. Vamos, hay que irse ya. Listos, vámonos. Doctora. Lo sé.
ofrecido llevarla a su casa, pero supongo que se sentirá más a salvo con la policía. Yo no diría eso. De principios. O este periódico los tiene o no los tiene. Esa es mi opinión. ¿Qué, acaso se nos pide que apoyemos algo así como la ley fuga? Escucha esto. Es un anuncio comprado y pagado para nuestra columna de avisos personales. Hombre de máscara verde, es urgente que se someta a un examen físico. Responda. Britt, esto es para el avispón verde. ¿Quién te dice que el mensaje no está en clave? Sí, tienes razón, Mike. Recházalo. No podemos publicar eso. Mike... En el caso de los narcóticos, ¿no se habló de ningún médico? La doctora Hannah Thomas dice que no se dio cuenta de lo que pasó en ningún momento. ¡Qué valiente doctora! La raptaron y la amenazaron. Mike, quiero que el centinela le dé una cena especial con el gobernador, el fiscal y una placa. Y yo diré algunas palabras de la devoción total de personas como la doctora Thomas. ¿Y después una fiesta privada en tu club? Oye, qué gran idea. Sí, supuse que te gustaría. Mike, encárgate de eso. Voy a publicidad. ¡Qué buena idea se le ocurrió al jefe! ¿Es ella atractiva? Mucho, y muy lista. Me sorprende que no haya pescado al avispón. No te confíes, Mike. Tal vez en otra ocasión.